Un día más, una cita con la cultura, en este caso, con el arte de la pintura. Estamos en el Auditorio Municipal Salvador Seguí de Massanassa y hoy se clausura esta tarde una exposición de dos artistas valencianos. Uno de ellos es Vicente Segarra, que tengo aquí a mi izquierda, que bueno, pues tengo el placer de contar con varios años de amistad con él, y este martes se inauguró esta exposición, que clausura esta tarde, que la hace en conjunto con otro compañero, otro artista acuarelista, Santiago Rodríguez, y que luego más tarde le entrevistaremos al personalmente. Pues nada, la primera pregunta es un poco obligada. ¿De dónde viene el amor por y la pasión por la pintura, Vicente? Pues, no sé, tiempos atrás, bueno, desde que era niño, desde que iba al bachiller, pues los dibujos que hacíamos en el colegio, pues ahí ya se vio, pues que, en fin, que podía destacar un poquito más de los demás compañeros, y a partir, claro, mi madre también le gustaba pintar y le gustaba dibujar, y a partir de ahí ella vino la cosa, empecé a trabajar en una litografía en Valencia que también era cuestión de pincel, y nada, pues a partir de ahí ya pues todo va surgiendo, ya te haces profesional en la fotomecánica de esa época, en el cual se retocaban los fotolitos y había que componer los colores para luego la impresión. De ahí viene todo el color. Bueno, posteriormente estuve 2 años haciendo caricaturas en las provincias, te estoy hablando de los años 70, no, y eso hace ya mucho. Conocí a un grupo de chicos, porque estábamos muy jóvenes todos, que se dedicaban al mundo del copy. Entonces había pues grandes profesionales, todo el mundo trabajaba para, que el que no trabajaba para Estados Unidos, para Francia, Inglaterra, Italia, pues ahí conocí a Sanchís, el de Pumbi, está Mascarós, está Benet, está César, un Lanzón que ya falleció, está Quesada, maestro de la pintura y de la ilustración. Bueno, pues ahí surgió todo, y a partir de ahí, pues a veces te caes, otras te levantas, y hasta que hará cosa de, bueno, ya 10 años que me prejubilé y luego jubilé, que es cuando me dejé otros temas deportivos que no ya había hecho demasiado, y ya me dediqué pues a hacer las cosas, pues todo esto, claro, que todo esto no sale a la primera. Llevas mucho tiempo haciendo cosas hasta que ya vas viendo y la gente te va diciendo, oye, pues esto ya se nota la diferencia de tus primeros pasos. Pues sí, caminando se hace camino. Y has tenido la oportunidad de tener una formación reglada, académica, quiero decir, de la Escuela de San Carlos, de Bellas Artes, alguna cosa así, o ha sido todo producción autodidacta? Bueno, yo la profesión que he tenido en las litografías, por ahí han pasado grandes maestros. Entonces he visto pues sus trabajos, y he visto cómo se reproducían sus trabajos. Al juntarme con esta gente del cómic, me dio la oportunidad, a través de ellos, de publicar portadas de ilustración en Alemania, luego con Norma de Barcelona, con Interpubli. Y todo ahí surge pues lo que ahora ya vemos. Entonces, claro, hace muchos años no tenía, pues, digamos, calidad, como lo puedo decir yo, pero en fin, se me publicó algunas ilustraciones. Pero de ir a una academia de San Carlos o de Bellas Artes y eso, no, porque prácticamente mi experiencia viene de la calle, de estar en estudios con la gente que se dedicaba a esto. Porque mi ilusión hubiera sido hacer cómic, que el cómic me resultaba a mí demasiado, tanta viñeta y tanto dibujito. Yo prefería hacer una cosa en color más grande, y ahí se acababa. Pero bueno, es lo que va surgiendo y te vas enganchando en el carro. Muy bien. Todo el mundo reconoce, cuando ve tus exposiciones y este estilo pictórico tuyo, dos elementos que llaman poderosamente la atención, que son el color y la creatividad. Tú has definido tu estilo como figurástico. Explícales un poquito a los oyentes qué significa. Bueno, figurástico es una palabra que me lo dijo una prima mía, que vive en Nueva Caledonia, que estuvo de visita. Ella es española, porque tiene
padre español y madre francesa. Y también estuve viendo lo mío y me dice, pues esto, y yo le dije, mira, esto es una especie, esto es arte fantástico, no es arte fantástico, fantástico total, es figurativo, el estilo es un figurativo, y me dijo, oye, pues figurativo y arte fantástico, pues esto es figurástico, es la fusión. Yo digo, oye, pues me quedo la frase porque me gusta, y además se puede definir mi estilo así, y a veces es arte fantástico, pero no llega a ser la fantasía esa total. Digamos que cuando uno ve mis cuadros, pues le recuerda las portadas antiguas de los cómics. Yo digo, pues sí, yo empecé con todo este tema, pero claro, pues al no tener alguien que me diga, hazte este trabajo, haz el otro trabajo, pues yo hago pues lo que yo creo. Pero bueno, es ese, arte figurativo más arte fantástico, figurástico. ¿Y tienes algún truco para explicar esta riqueza de colores? Porque mucha gente dice, ¿ese color está en algún tubo o lo creas tú en la paleta? Todo está en el tubo, así es. Poner el tubo, luego me hago las composiciones primero para ver lo que tengo que hacer. Y va saliendo. Siempre me ha gustado la luz. Tenemos una luz espléndida aquí en Valencia. Y a partir de eso, pues el dibujo, sobre todo el dibujo. Me gustan las proporciones. Luz, dibujo y luego tubos de pintura. Siempre vas cogiendo pues los tubos de más. Al principio no, pero luego ya vas seleccionando pues el tubo de color que más te interesa. Y luego ya viene todo, ya empiezas a soltar el pincel. Desde luego que se han quedado muchas cosas en el camino, porque no es todo llegar y besar el santo. Y hay mucho trabajo y hay mucho que se quedan, que ya se pueden tirar porque dices, esto no me va, me va más lo otro. Y nada, todo es cuestión de caminar. Estupendo. Y dentro de todo eso, también hay otro elemento que llama la atención, que es la figura de la mujer. ¿Qué porcentaje ocupa y por qué razón? Bueno, pues yo considero que lo que yo hago sin mujer, pues no tendría sentido. Entonces, mi arte fantástico, mi figurástico, principalmente pues se puede decir que es de un 80-90% está la figura femenina. Siempre la figura femenina tocada desde mi punto de vista, que no es una figura femenina, digamos así, pues, provocativa o llamativa, o no sé cómo decir ahora actualmente estas cosas, pero ya ves que en mis cuadros no hay ninguna, nada que sobresalga que pueda molestar a la vista. Y ya desde mi experiencia con mi tema aquel que me censuraron en... Bueno, si quieres me puedes hacer la pregunta, pero en fin, tú sabes... Sí, fue una portada de un cartel tuyo de una exposición, pues que había una pareja, ¿no? Creo recordar, de una chica y un chico. Pues yo parecían pues dos personajes como de gimnasio, porque evidentemente estaban los dos de muy buen ver y tal, pero precisamente te censuraron la exposición por el cartel de presentación. Sí, parece mentira que en tiempos actuales se puedan censurar esto, que no llevaba a ningún tipo. Simplemente me comunicaron del ayuntamiento que el rol del hombre el rol del hombre se apoderaba de la mujer. Entonces era una posición machista con respecto. Entonces me etiquetaron como sexista. Se publicó una nota en Levante y después me hicieron una entrevista en la radio. Y la verdad es que, como todo, unos dicen blanco y otros dicen negro. La verdad es que actualmente parece que te quieran guiar en este sentido, pues dice, no, pues si tú haces esto eres bueno, si tú haces lo otro te voy a etiquetar. Y no entiendo por qué después, al poco tiempo, se me hace una exposición por el puerto, que eran así unas estatuas, así
pornográficas totales y ahí no pasó nada. Sin embargo, a mí se me pone la etiqueta de sexista. Bueno, pues la señora concejal de igualdad de la cosa, mira, ahora va a hacer 3 años, sabrá por qué, pero no tiene sentido. ¿Puedes darnos una referencia de página web o de Facebook y tal para localizar tus trabajos? Sí, bueno, en Pinterest estoy, Vicente Segarra, Vicente Segarra, y luego en Facebook también Vicente Segarra, buscando Vicente Segarra Herreros. Buscando esto, pues ya se encuentra. Y mi correo electrónico es vicentico1950@gmail.com. Muy bien, pues este es el testimonio del protagonista, del artista que hoy ocupa nuestro interés, porque, bueno, exposiciones como estas yo les garantizo que se ven pocas y Vicente, aparte de ser valenciano, ya tiene una proyección nacional e internacional, porque ya ha estado en varios países, hay obra suya que ha estado en California. Sí, en una feria, fue a través de pantallas, o sea, digital. Sí. Luego en Saigón también, en una feria, a través de una... En Singapur, perdón. A través de una agencia de... O sea, de una galería de Madrid. También en IFEMA el año pasado. Y sí, ahí lo tengo en el currículum, que si no lo veo pues no me acuerdo, porque sí. El currículum del año pasado estuve en varios sitios, sí. Al final del reportaje pondremos una muestra de la tarjeta del cartel y de esta un díptico que tiene él donde pone todas sus últimas exposiciones. En fin, pues despídete para los oyentes de Canal Difusión y Charlie Cultura y nosotros te deseamos lo mejor. Pues muy agradecido a mi amigo Charles, que ya nos conocemos ya hace ya unos años, ha sido siempre la persona que ha dado la presentación. Mi presentación y eso pues no se paga con dinero y muchas gracias. Para eso está nuestra amistad. Amigos, nos despedimos. Charlie Cultura, próximo reportaje, el acuarelista Santiago Rodríguez.